preciosa hora de la mañana. Somos Iglesia Oasis de Gracia acá en Texistepeque. Les saluda el Pastor William López. Ya teníamos ratito de no estar por acá. Hoy sí estamos directamente en el local de Canal 7. Dios bendiga a todos los hermanos, ¿verdad? Y amigos que siempre están ahí pendientes para esta transmisión. Y gloria a Dios por ustedes también que van a estar conectándose y también pues hablando de todo lo que es las maravillas del Señor. Así que bienvenidos a todos esta mañana. Es una mañana un poco anormal por el hecho de que, bueno, hemos estado escuchando, ¿verdad?, ahí en las noticias acerca del evento este del eclipse. De hecho, creo que esta es la hora cero que está ahí, pues. Hasta el momento yo he andado en la calle toda la mañana y gracias a Dios todo se ve normal. Pero hay mucha gente que está pues pendiente, ¿verdad? Y bueno, que el Señor, ¿verdad?, pueda guardarnos ante toda situación, toda dificultad. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él siempre nos ayuda, nos guarda, nos da esa bendición. Y bienvenidos todos a este programa, Conversatorio Cristiano. No lo queremos hacer solo, ayúdenos, ¿verdad? Porque eso es parte de interactuar. Vamos a estar hablando siempre acerca de lo que es tener un propósito en la vida. Estar bien definido, ¿verdad? ¿Qué es lo que...? Yo sé que a veces tenemos interrogantes, nos pasa todo, ¿verdad? Que cuando llegamos a ciertas etapas, por ejemplo, en la etapa de la juventud, entre los 15, 18 años, los jóvenes están pensando, ¿verdad? Voy a seguir estudiando, voy a poder sacar mi bachillerato, ¿qué hago, verdad? ¿A qué me dedico? Y cuando uno ya también tiene recorrido un cierto tiempo, ¿verdad? En el caso de los que ya llegan a 50, yo todavía me falta un poquito. Me veo un poquito viejito, pero no he llegado todavía a los 50. Pero hay etapas, ¿verdad? Donde uno pues llega a cierta edad y dice, bueno, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Cuánto me queda de recorrido? ¿Qué voy a hacer de aquí en adelante? Hay tantas interrogantes, ¿verdad? Tantas preguntas que pueden estar ahí, pues, afectando. A veces nos agobian tantas responsabilidades. En el caso de ya los que, pues, tenemos un hogar, una familia, tenemos hijos, responsabilidades que atender. Uno se pregunta, ¿verdad? ¿Cómo hago esto? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cómo solventamos esta situación? ¿Y qué importante es tener una visión, un propósito en la vida? Y yo creo que en resumen, hablando acerca del Evangelio, este precisamente es una de las cosas que el Evangelio te hace como despertar, te hace como estar ahí atento a lo que está pasando en realidad en tu vida. Y no te desenfocas, sino que avanzas en la medida que vas conociendo a Dios, que te vas metiendo con Él. Él te va dando ese propósito de vida. Y entonces llega un momento en que tú dices, bueno, esto es lo que el Señor quiere, ¿verdad?, para mí. Y a diario yo creo que nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer este día? ¿Cómo lo voy a vivir? Y la verdad es que, pues, sabemos que el Señor tiene todo bajo control. Así que Dios bendiga a los que se van a estar conectando a este programa. Vamos a estar hablando precisamente de eso. El propósito de vida en nosotros, porque no podemos estar viviendo como en el aire, ¿verdad? O tenemos que tener nuestros programas, nuestros proyectos de vida. Tenemos que entender que dependemos del Señor y que Él quiere que nos organicemos, que pensemos en Él, que le pidamos esa ayuda, que nos permita, ¿verdad?, establecer esos planes para Él.
Quiero compartir una porción de la palabra en esta mañana mientras se conectan más hermanos que nos puedan ayudar. Dios bendiga aquí a mi hermana Stephanie Jordán. Ella siempre está pendiente. Dios me la bendiga, hermana. Gracias por estar pendiente de Canal 7, de la iglesia también, Oasis, y pues de todo lo que ocurre acá, ¿verdad? En esto que es tan lindo, esta programación que Canal 7 tiene. Dios bendiga a los pastores, a la gente que se involucra en esto, a los hermanos que apoyan, ¿verdad? Este ministerio que ha sido de mucha bendición para nosotros. Y mire, quiero compartirle acá lo que dice la palabra precisamente en el capítulo 11 del libro de Hechos. Me llama la atención, hermanos. Ahorita solo le quiero leer lo que dice el versículo 23, pero vamos a hablar un poquito del contexto y más que todo me interesa que veamos realmente lo que la palabra nos transmite para nosotros aprender, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ir desarrollando ese propósito en la vida? Fíjense que aquí hay un personaje que cuando ve todo lo que estaba pasando, dice hablando precisamente acerca de Bernabé. Bernabé llegó ahí donde estaban, a la iglesia en Antioquía, y vio lo que estaba pasando, y mire la reacción que tuvo. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios. Vea esto. Vio la gracia de Dios. Dice, se regocijó y lo otro, y exhortó a todos. Y aquí vengo. Esta es la palabra que el Señor quiere hablarlos esta mañana. Y dice, a que con propósito de corazón, con propósito de corazón, permaneciesen fieles al Señor. Propósito de vida. Mira qué tremendo esto. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Si quiere que hablemos un poquito del contexto, lo que estaba sucediendo ahí. Estaban sufriendo persecución. La iglesia, ¿verdad? En Jerusalén fue dispersa. Y unos agarraron para un lado, otros para otro. Pero cuando Jerusalén se da cuenta de que allá estaba pasando algo extraordinario, mandaron a Bernabé a ver qué es lo que estaba sucediendo. Y cuando éste llega y ve la obra del Señor, dice que quedó impactado por lo que ahí estaba pasando. Quedó plenamente impactado y dice, se regocijó, vio la gracia del Señor. Tres cosas, ¿verdad? Vio la gracia del Señor allí en ese momento. Y también se regocija y también hay una exhortación. ¿Cuál es la exhortación? A que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. De eso queremos hablar en esta mañana. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Compártanos ahí lo que el Señor habla a su corazón a través de esta palabra. Lo que estaba pasando. Se lo quiero leer para que lo tenga claro usted lo que dice en el versículo 19. Ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos, fíjense, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, llegaron a Chipre y llegaron a este lugar llamado Antioquía. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó. Mire, hermanos, y se convirtió al Señor.
De esta manera, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuera hasta Antioquía. Vea qué tremendo esto, ¿verdad? Dios bendiga la labor, el trabajo de aquellos que se arriesgan, que se esfuerzan en medio de persecución, en medio de situaciones difíciles, hablarnos siempre de la palabra. Hoy estamos con esto del eclipse, la guerra que está pasando en Israel. Y claro, uno tiene que orar, ¿verdad? Y pedirle al Señor, encomendarse a Él. Pero acuérdate, en medio de esto, lo que Dios quiere es que hablemos siempre de su palabra, de que hagamos su obra. Dios bendiga a los hermanos. Imagínate ahora en la mañana, tempranito nos levantamos, fuimos a comprar lo de las verduras, estuvimos ahí preparándonos para el evento que tenemos mañana. Y yo he visto cómo las hermanas, Dios bendiga a las hermanas, a los hermanos que apoyan esta obra. Y esto nos sirve dos cosas. Compartimos la palabra, damos testimonio, ¿verdad? Y también animamos a la gente a que se muevan, a que se esfuercen, ¿verdad? Esto mueve, dinamiza lo que es toda nuestra vida. Nos da propósitos. ¿Por qué? Es el plan de Dios, se cumple la voluntad de Dios. Ahora en la mañana yo veía a las hermanas preparándose, haciendo las cosas. Claro, hablando ahí de lo que está sucediendo, ¿verdad? Pero también en medio de esto, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, Dios nos permite siempre compartir su palabra. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios, ¿verdad? Por esto. Porque en el Señor encontramos propósitos de vida. Ahora, las claves para encontrar esos propósitos de vida. Porque miren, siempre van a haber claves en todo esto. Siempre el Señor, ¿verdad?, va a estar hablándonos, va a estar ahí ministrando nuestras vidas. Y vamos a encontrar, en primer lugar, habla de la gracia del Señor. ¿Cuántos, verdad, de los que estamos acá podemos ver esto bien claro en nuestras vidas? Vamos a encontrar la gracia del Señor. Imagínense, mientras el mundo anuncia, ¿verdad?, tantas cosas, nosotros estamos viendo ese poder de Dios, esa gracia de Él. Y entonces eso nos permite darnos cuenta de que el Señor siempre va a tener propósitos en nuestra vida. Siempre va a haber ahí. Y en medio de todo esto vemos la gracia del Señor. Imagínense ver a hermanos trabajando, esforzándose, sacando adelante a su familia, levantándose temprano a trabajar, haciendo las cosas que tenemos que hacer. Todo esto, ¿verdad? ¿Qué nos trae todo esto? Bueno, es la gracia del Señor que nos ayuda, que nos motiva, que nos impulsa a salir adelante en todas nuestras situaciones. Entonces, lo primero que vemos es esa gracia. Y miren, hermanos, la vida cristiana debe tener sentido, debe tener significado, debe tener valor para nosotros. Usted y yo debemos tener valor, sentido. De lo contrario, no le vamos a hallar sabor, no le vamos a hallar gracia. Pero cuando vemos la gracia del Señor, la bondad del Señor, le encontramos sentido a la vida. Vemos cómo Dios obra en favor de sus hijos, en favor de su pueblo. Y entonces, de esa manera vamos a estar dispuestos siempre a defender nuestros propósitos. Por eso les exhorto, y de eso vamos a hablar en tercer lugar. Pero lo primero que yo quiero que nos detengamos es ver la gracia del Señor. En persecución, vea bien. Algunos no querían hablar, solo a los judíos. Pero estos tres hombres que menciona acá la palabra, ellos se atrevieron no solo a judíos, sino que también a griegos. Porque la palabra es para todos. La palabra te trae, ¿verdad?, bendición para todos. Dice, habían entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene,
los cuales, dice, entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Vea, había habido muerte. Esteban, un hombre preparado, ¿verdad? Un hombre lleno de la presencia del Señor. Él vio la gloria del Señor cuando él estaba siendo apedreado. ¿Se acuerda de eso? Entonces, mire, hubieron hombres valientes, esforzados, este grupo de hermanos que venían de esos lugares y se atrevieron a hablar la palabra del Señor. Y oiga bien, no solamente a los judíos, sino que hablaron la palabra a los griegos también. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, esto les dio la libertad a ellos de compartir el evangelio del Señor. Dios bendiga a mi hermana Mari Linares, también nos saluda, ¿verdad? Gloria a Dios por los valientes esforzados que han preferido también estarnos viendo aquí a nosotros y no al eclipse, porque eso al final te va a dañar quizás hasta los ojos, la vista. Mejor ve Canal 7. Dios bendiga también a mi hermano, hermano Pedro Francisco, mi hermano Juan Antonio Figueroa Páez, dice. Amén, amén, gracias a Dios por la palabra. Todo nos ha dado, ¿verdad?, un propósito. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Participemos, no me dejen solo aquí, porque aquí es donde yo veo también la gracia del Señor, ¿verdad? Cuando la gente se involucra también, ¿verdad?, en el servicio. Y fíjense que esto que está, miren, todo lleva trabajo. Esto de venir acá, de hacer las cosas, de presentar la palabra, lleva un trabajo. Hemos orado, nos hemos preparado y también el hermano acá se ha preparado. Hay una transmisión. Todo quiere esfuerzo, todo quiere trabajo. Y en medio de eso, Dios te permite ver la gracia del Señor. Imagínate cuando este hombre, cuando la iglesia en Jerusalén se da cuenta de lo que estaba pasando en Antioquía, dice, bueno, mandemos a alguien que nos vaya a ver qué noticias hay y que nos traiga, ¿verdad? Que nos traiga a nosotros para también nosotros llenarnos de la presencia del Señor. Y cuando él llega a ese lugar y se da cuenta que había algo extraordinario y la gente estaba recibiendo al Señor, había un gozo, una alegría, entonces él se quedó, ¿verdad?, impactado. Él vio la gracia del Señor en medio de la iglesia, en medio de las cosas. Yo no sé cuántos ven a veces en dificultades, en necesidades grandes, uno puede ver la gracia del Señor, la bondad del Señor para nuestras vidas. Y ahí es donde uno toma impulso, ¿verdad? Toma valor y se da cuenta de que no está solo, de que hay personas también luchando, ¿verdad? Que están ahí atravesando quizás dificultades, pero también viendo la mano del Señor actuar sobre nuestra vida. Entonces, el propósito de Dios se cumple en la medida que ves la gracia del Señor en tu vida. Si tú logras ver la gracia del Señor, por ejemplo, en tu familia, en tu trabajo, en el lugar donde estás, en tu iglesia. Mire qué lindo, Dios nos ha regalado una iglesia. Eso es algo precioso, ¿verdad? Dios nos da un lugar donde podamos ir y adorar juntos, ser convocados a las santas asambleas. Mañana, por ejemplo, nosotros, bueno, desde ahora en la tarde a las 4:30, vamos a estar atendiendo a los jóvenes a las 4:30. Si tú tienes entre 1 y 100 años, te invitamos a la reunión ahora en Iglesia Oasis de Gracia. Mañana a las 10 tenemos otro poderoso culto. Invitamos a los hermanos que se acerquen. Miren, algo bonito que tiene Texas es que somos como el centro aquí de
Hoy se llama Santa Ana Norte, ¿verdad? Y estamos bien centro. Pueden venir de Mazaguat, pueden venir de Santa Rosa, pueden venir de Metapán, pueden venir de Santa Ana, pueden venir de San Antonio Pajonal. He metido a Santa Ana y a San Antonio Pajonal por el hecho de que estamos como en el centro, pero ellos no pertenecen, solo son cuatro. Lo que me refiero es que está bien accesible que podamos venir a las 10 de la mañana, terminamos 11 y media, 12, y ahí vamos a tener el evento de los almuerzos, ¿verdad? Dios bendiga a las hermanas que están preparando ese rico bistec a $3. Esto lo hacemos, hermanos, por más que todo también una causa social, porque ustedes saben de que cómo está ahorita la cosa no alcanza, pero yo les he dicho a los hermanos, mantengámonos así. Dios va a ser fiel, algunos apoyan y colaboran y eso nos ayuda a nosotros a poder pues nivelarnos, ¿verdad? Pues de esa manera también recaudar un fondo, ¿verdad? Y en la tarde pues también, ¿verdad? Los hermanos preparan esas ricas, suculentas pupusitas y nos ayuda, como les digo, en todos estos aspectos. Compartimos la palabra, tenemos un tiempo de coinonía, estamos juntos, bendecimos al Señor, vemos la gracia del Señor trabajando en la iglesia. Y la iglesia hoy más que nunca tenemos que salir y trabajar y hacer la obra del Señor. Si tú eres un cristiano, pues no te quedes ahí en tu casita, sal, ¿verdad? A invitar vidas, ve a donde están, ¿verdad? Esos corazones. Que sabemos que Dios siempre va a tener algo preparado para nosotros. Entonces, lo segundo es, mira, alégrate, sea agradecido, regocíjate, haz fiesta en tu corazón. Eso es hasta ayuda, es medicina. No te preocupes tanto por las cosas. Si estás viendo la obra del Señor, la gracia del Señor, eso te va a traer alegría. Te va a traer gozo, aún en problema. Imagínate la iglesia siendo perseguida. Y no era fácil, ¿verdad? Porque eran expuestos a la muerte. No, si eso no era una cosa. Pero aún en medio de estas cosas, Dios quiere que tengas regocijo, que te alegres, pues. No te preocupes tanto. Encomienda a Jehová tu obra y Él va a hacer lo que tenga que hacer. Mira qué lindo, por ejemplo, lo que dice la palabra. Vamos a leer acá, por ejemplo, en hebreo. Hay una palabra acá qué lindo, ¿verdad? Poder confiar plenamente en el Señor, sabiendo que Él va a pelear todas y cada una de nuestras batallas. Siempre va a estar ahí, pues. Haciendo la obra del Señor, entremos confiadamente ante el trono de su gracia. Imagínate esto, pues. O sea, nos trae tanto regocijo, ¿verdad? Tanta alegría saber que el Señor pelea nuestras batallas cada día por nosotros. Mira lo que dice Hebreos 13:6. De manera, dice, que podemos decir confiadamente, oiga esto, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. ¿Cuántos pueden decir esto? El Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Tranquilos, Dios sabe, Dios tiene las cosas en control. Regocíjate esta mañana. Dale gloria al Señor. Dale honra al que la merece, al dador de la vida. No te preocupes tanto, ¿verdad? Por las situaciones que están pasando. Dios va a tener el control en nuestros corazones, en nuestras vidas. Así que adelante, amada iglesia. Dios bendiga a los que están ahí pendientes, mi hermano también, mi hermano Alex, Dios bendiga a todos. Saludos, mi brother.
Gracias, gracias por estar ahí pendiente. Ha sido de gran bendición en medio de tantas pruebas, dificultades, ver la gracia del Señor y regocijarnos, ¿verdad? Alegrarnos. ¿Por qué vamos a estar todos los días tristes? No, dice la palabra que un momento, ¿verdad? Vendrá el llanto, pero al siguiente día viene el gozo, viene la alegría. Imagínate, Bernabé se quedó asombrado de lo que él estaba viendo. Ahí veía cómo la iglesia estaba avanzando. Dice que muchos venían y creían en la palabra. Miren, es que esto es así. Si nos movemos, ¿verdad? Si glorificamos al Señor, si anunciamos su palabra, Él siempre va a estar ahí respaldando su obra. Y en medio de tiempos difíciles, Dios no quiere que tú pierdas la sonrisa. Regocíjate, alégrate en tu Creador. No te preocupes tanto. Deja que el Señor obre en tu vida y Él va a hacer las cosas. Mira qué tremendo, ¿verdad? Dice, cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó. Se alegró, pues. Él vio, ¿verdad? Que había algo ahí que estaba pasando, que era importante, que era especial. Y entonces nos alegramos en el Señor. Damos gloria a Él. Damos gracias a Él. Y cuando un corazón es agradecido, oh, eso es algo indescriptible, ¿verdad? Lo que Dios hace, te vas a enfermar menos, vas a tener menos problemas, porque alguien que está alegre, está feliz, aunque vengan los achaques, ¿verdad? Aunque vengan los dardos del enemigo, va a tener una mejor solución, ¿verdad? Va a tener un mejor propósito en la vida. Y lo tercero que nos habla la palabra, aquí hay una exhortación y dice a que con propósito de corazón. Mira qué lindo esto. Ten propósitos en la vida, no te preocupes tanto, como te digo. Si no has organizado, adelante, aprende a vivir por fe, pero tranquilo, Dios está en control. Lo mejor es que podamos organizar, pero hay cosas que se salen también. Hay cosas que se salen, pero los propósitos de Dios te va a llevar a ser exhortado, a mantenerte firme y decir, bueno, si Dios ha sido tan fiel, ¿por qué no mantenernos? Y Él te va a ayudar a luchar. Él te va a dar fuerza para que tú entiendas estas cosas. No estás solo. Repito esto, Dios está contigo. Y la exhortación, ¿verdad?, de Bernabé venía en ese sentido. A que se mantuvieran fieles al Señor, a que le sirvieran a Él. A que pudieran, con propósito de corazón, avanzar en la obra del Señor. Mira qué precioso esto. Mira, hermano, si algo le doy gracias al Señor es que me alcanzó, tuvo misericordia de mí. Y cuando yo veo la obra de Él, cuando veo a los hermanos trabajar, cuando veo a la gente servirle al Señor, cantarle, adorarle a Él, eso me llena de fe, me llena de gozo. Y yo digo, bueno, yo tengo que seguir, tengo que avanzar. La gracia del Señor te hace y tienes propósito en la vida. Y el propósito Dios te lo va dando en la medida que tú crees en Él. Y ves que las cosas empiezan a darse en Él. Empiezas a ver la gracia del Señor. Empiezas a ver la gloria del Señor. Y entonces caes a lo tercero y dices, no, yo me tengo que mantener firme. Yo quiero estar fiel. Yo quiero permanecer en Él. Pase lo que pase, venga lo que venga. ¿Verdad? Dios bendiga a mi hermano Pastor Lorenzo Valencia. Hermano, lamentablemente no pude llegar a lo de la organización para el día de la oración, pero estamos listos para noviembre. Con la ayuda del Señor, ahí vamos a estar. Gracias a Dios puso por ahí unos videos y me alegra que estemos trabajando. Eso es, pastor, para mí un ejemplo grande. Dios lo bendiga.
Adelante. Estos días estuve compartiendo con el pastor también Benítez, Luisito Benítez, siervos del Señor que aman la obra, que le sirven a Él. Así que adelante, mis amados. Dios es bueno, Dios es fiel. Sigamos adelante sirviendo al Señor porque eso es lo que Dios quiere para su pueblo. Eso es lo que Dios quiere para sus hijos. Y eso es lo que estamos viendo. La obra preciosa, la obra maravillosa del Señor en nuestras vidas. Así que adelante, mis amados. Dios es bueno, Dios es fiel. Y eso es lo último, ¿verdad? Poder hacer esa obra conforme a los propósitos del Señor. Llegar y bendecir ese nombre que es sobre todo nombre. Entender esto, ¿verdad? Imagínense en persecución, en situaciones difíciles, ver la gracia del Señor. Y ahí pues los amonesta y dice, adelante, sigamos, ¿verdad? Obrando, sigamos haciendo la obra del Señor. Me encantan las características que ponen aquí, ¿verdad? De este hombre, porque era varón bueno, dice, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Y entonces dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Lleno de fe, lleno de valor, un varón de Dios. Dice, gran multitud fue agregada al Señor. Imagínate una bendición grande, trabajar para la obra del Señor, en el servicio del Señor. Esto verdaderamente vale la pena, ¿verdad? Esforzarse porque podemos ver esa obra preciosa, esa obra maravillosa en las manos del Señor. Qué lindo ver lo que Dios hace, ¿verdad? En nuestras vidas, en nuestros corazones. Ver, hermanos, cómo Dios se puede mover. Se puede glorificar en medio de la adversidad, en medio de los problemas, en medio de la dificultad. Y entonces podemos ver esa obra de nuestro Señor. Eso te llama también a establecer tus propósitos, ¿verdad? A ver que nuestro fin en realidad es glorificar al Señor. En medio de pruebas, en medio de angustia, dificultades, nuestra vida, ¿verdad? Empezamos a imitar a Cristo. Empezamos, nuestro estándar de vida empieza a ser la palabra del Señor. Nos damos cuenta, ¿verdad? Que nuestro estándar de vida empieza a ser la palabra del Señor. Eso nos va a dar esa gran bendición. Así que termino con esto, exhortándoles que avancemos en la obra. Sigamos adelante haciendo la obra del Señor. Gracias por los que se conectaron esta media hora. Ha sido rápido porque también sé que hay otras actividades que hacer. A las 12 continuamos, seguimos con el programa de Canal 7, toda la programación. A la 1 viene mi hermano Cuellar. Y así pues, gloria a Dios por lo que estamos trabajando. Recuerde. Ahora a las 4:30, reunión para jóvenes. Mañana a las 10 de la mañana les esperamos en el local de la iglesia Oasis, en Texas. Si usted no puede venir a las 10, véngase a las 4. Ahí vamos a estar de nuevo. A las 4 de la tarde les esperamos. Dos preciosos cultos. Así que no hay excusa para no servirle al Señor. Dios me los bendiga grande y ricamente en esta mañana. Bendiciones para todos.